¿Qué onda, gamers? ¿Cómo están? Les saludos, amigos de Rockstar. Y aquí la segunda parte del tutorial de Minecraft. Y pues vamos a investigar qué es lo que hay del otro lado. Y espero que me sigan, ¿ok? Suscríbanse, denle like, coméntenme sus consejos, sus dudas, lo que sea. Y yo les responderé, ¿ok? Escalón de ladrillo, de piedra, se usan escaleras compactas, ¿ok? Investimos esta parte. Órale. Fuegos artificiales, ladrillo de piedra con bloques de piedra se encuentran normalmente en fortalezas. Ojo, estos son los que los activan. Se activa cuando una entidad tropieza con un cable trampa conectado. Supongo que este es el pequeño cable. No me doy cuenta de ver. Activa como un gancho de cable de trampa conectado cuando una entidad choca en él. Wow, se ve muy bien. Uy. Ya está anocheciendo. Vamos a ver cómo nos va acá en la noche. Puerta de vallas como una puerta, pero se usa principalmente con vallas. Aquí tenemos un caballito. Has encontrado un caballo. Ah, luego checamos eso. Vamos a ver. Es una silla de. Pues sí está anocheciendo. Espero que no nos vaya muy mal. A ver qué es lo que puedes encontrar en esta segunda parte de tutorial. Espero que no nos lleguen a matar. Es lo que trataremos de hacer. Vaya. Aquí tenemos dos ovejas. Queda tres para crear la cama, pero no. Eso va a ser un poco complicado. Aquí hay acá. Comida, nos va a servir. Semilla, hueso, no. Bueno, esto nos va a servir para crear nuestros perros, pero luego a saber cómo nos va. Que hay un ocelote, creo. Son ocelotes. Parecen jaguares, pero creo que son ocelotes. Vamos a investigar. Aquí vemos una fuente bien chula. Aquí vemos, encontramos otra casa. Lo que veo es como una especie de un aldeano, creo. En esta zona hay un aldeano y un cofre que contiene papel para comprar objetos. Ok, vamos a cambiarlo a un aldeano. Vamos a cambiarlo ya. No quiero leer directo, directo. Ya estamos. Ya tengo la esmeralda. No sé para qué sirve, pero creo que sirve para intercambiar más cosas entre otros aldeanos. Piedra rojiza, aquí hay unas escaleras acá abajo. Ok, no sé qué estaría hallar circuitos sencillos de pistones y piedra rojiza, así como un cofre y más objetos para ampliar circuitos. Bueno, aquí sí no sé mucho. Si voy a necesitar mucho de saber. Uff, digo que hay muchas cosas. Bloque de piedra rojiza. Embudo. No hay nada aquí. No hay nada acá. De trampa, wow, se ilumina, sensor de luz. Recibir energía, emiten luz. Ok. Uy, ¿qué hice? Ah, cabrón, era con esta. Qué wey. Oh, sí. Vamos a poner la piedra roja que quitamos. Vamos a ver. Voy a echar a perder acá. Ok. Nos falta poner los otros. Que no sé qué son. Repetidor de piedra rojiza. Oh. Oye, oye. Nuestro primer zombie. Vamos a ver cómo nos va. Ataca un zombie cuando esté cerca. Nuestro siguiente logro. No sé qué para qué sirva esto. Luego espero que me comenten para qué sirve. Porque ahorita no sé mucho de esto, le digo. Ok, este es un pistón. Poco a poco de ir agarrando la onda. Y la verdad no sé mucho. Ya maté a nuestro primer enemigo. Vamos a buscar otro por aquí. Aquí. Creo que son carros de rieles, algo así. Un carrito de riel.
Una bayoneta y una pista para subir una bayoneta, apunta el cursor hacia. Ok, oh ya. Riel se usa para conducir vagonetas. Oh ya. Quiero salir. Ok. Oh no. Maldición. No puedo ver. Shit. ¿Cómo le hago para moverme de aquí? Este güey me está cazando. Vemos que tenemos. Ah, carajo. No me va a matar. Mejor voy directo hacia él. Ojalá no me mate. Qué fuerte. Vamos a comer la carne de zombie a ver si nos aliviana un poquito. Esos son los que más odio, ¿no? Los pinches esqueletos. Ojalá me pudiera defender de algo así. Pero como no tengo armadura, así que apenas vamos a ir a crear nuestro mundo para ya alistarnos bien y prepararnos porque la verdad no sé. Vamos allá más adelante. Voy a seguir acá. Más cosas que no entiendo para qué sirven, pero más adelante veré que dentro del cofre hay varias objetos que puedes crear, o sea, como cosas artificiales, ¿no? Oh, otro me está disparando. Ah, carajo. Digo que son molestos, la verdad, no entiendo. Vamos a llevarnos esto para poder crear nuestra armadura. Tenemos más lingotes. Esto nos va a ayudar. Y una espada de piedra que también nos va a ayudar. Muchas cosas que no entiendo, que no. Bueno, que no sé mucho de qué hacer. Bloque de hierro. Ahora vamos a. Ay, aquí hay algo. Guardado en 3. Oh, es acá. Esperen, chicos. Vamos a que esto se autoaguarde tantito en lo que se carga la partida. Ok, creo que esto se trataba de piedra brillante, se usa para crear luz más brillante de todas las antorchas, derrite la nieve y el hielo y se puede usar no sé para qué más. Bueno, creo que este no, ya no es mucho que recorrer. Vamos a abrir aquí un poquito al castillo a ver qué podemos encontrarnos ahí. Oh, es otro zombie. Aquí hay libros para hechizar nuestras armas. A ver, ¿qué es esto? Y esto. No hay muchas cosas que explorar por aquí, así que vamos a buscar nuestro. Ay, güey. ¡Uy! ¡Una araña! ¡No, me va a matar! Me mató, maldición. Bueno, creo que ya no hay mucho por explorar aquí, así que voy a dejarlo por ahora y ya en el mundo. En el nuevo mundo que voy a estar creando, espero que me sigan y ahí vamos a investigar más detalle. Esto, como te digo, no lo sé mucho, no sé mucho de esto creado que está aquí. Espero que con la ayuda de ustedes que con buen consejo me apoyen y más o menos me daré una idea y pues más o menos podemos seguir esta aventura. Así que aquí termina el video por hoy. Ya en el próximo video voy a empezarles a crear el nuevo mundo. Y les invito a que me acompañen y me suscriban, me den like para que esto crezca un poquito más al canal. Y pues también les recomiendo que vean el video de Gears of War, la campaña que estoy empezando, Gears of War 1. Y me acompañen ahí también. Y próximamente vendré trayéndoles otro juego más para que sean tres historias, tres juegos que voy a estar subiendo al canal. Así que, sin más que decir, les habla su amigo View Rockstar y nos vemos en un próximo video. Bye.